Uy, les traigo un nuevo video para... Hoy les traigo Dream League Soccer. Este video, este juego, mejor dicho. Este juego de fútbol. Como ya verán, que está mi plantilla. Tengo a Gareth Bale. Esa es la plantilla que tengo. Este juego se trata de armar tu club, tener tus... Hacer tus pasiones, tener tu estadio. Como ya verán, acá se puede mejorar el estadio y todo. Bueno, este es mi estadio. Y... personal equipo, tenés entrenamiento, todo, edita el escudo. Yo tengo un escudo de Real Madrid, pues si no saben, yo soy de Real Madrid y tengo todas las equipaciones de Real Madrid también. También puedes editar los jugadores, editar el nombre del equipo, bueno, todo eso. Y bueno, este juego se trata de, yo tengo los fichajes y todo. Yo no, también puedes jugar online con algún amigo tuyo, jugar online así nomás. Pero hoy no vamos a jugar online, hoy no vamos a jugar online. Hoy vamos a jugar partidos así noobs. Ya sé. Bueno, ya en algún video jugaré online. Así que hoy nada más vamos a jugar partidos así malos. Partidos feos, así es fácil. Para mí es fácil porque tengo a Bale de 95, obvio, lo he mejorado porque en realidad tiene 89. Pones el fichaje de algún jugador, el jugador sale la mitad de lo que le compraste. O sea, yo a Bale lo compré a 2000 y ahora lo puedo vender a 1500. O sea, ahí marcamos un gol. La verdad que pensé que le iba a marcar cuando le hice el pase centro. Bale corre mucho, por eso lo he mejorado y es mi jugador favorito del Real Madrid. Ya sé que Cristiano es mejor, todo eso. Va a ganar el Balón de Oro y todo eso. Pero Bale es un jugador muy bueno y para mí que se merece tener un Balón de Oro alguna vez. Corre mucho. La verdad que es un jugador del Real Madrid que el Real Madrid necesita mucho. Pero bueno, aunque se lesione mucho. Estos últimos años se ha estado lesionando mucho. Se ha estado lesionando, cada vez se lesiona. Tiene que pasar algo. Y bueno, ahí ya tenemos el juego jugando, le estamos ganando 1-0 como ya verán. Hacemos el paso a Bale. También este juego, lo que no entiendo, ¿por qué no tiene a Neuer? O sea, no tiene al Bayern agregado, no tiene la Bundesliga ni nada de eso. ¿Qué pase hice? Ahí está, papá. Bueno, no tiene la Bundesliga, no tiene el Borussia Dortmund ni a nada de eso. A James lo tiene porque, o sea, cita, o sea, es de la selección. Pero, o sea, no, es muy raro que no esté Neuer. Está Lewandowski. Lewandowski sí está, no sé, pues está con la selección y todo. Y otro que no es, también está, no está Müller, no está, ¿qué más? No está Robben, creo que no está. David Alaba está en su selección también. O sea, hay jugadores del Bayern, no está Aubameyang, no está Royce. O sea, no entiendo eso porque no está la Bundesliga. Y bueno, eso es lo, es algo, otra cosa que no entiendo del juego. Pero todo lo otro del juego está muy bien. El gráfico, está bien la forma de juego y todo. Diferencia es lo único malo que lo puede vender. Yo creería que lo podría vender o sea, a cualquier precio que vos lo quieras poner, pero, o sea, deja hacer eso. Yo lo pondría así. Hacer, o sea, es muy fácil. Folero. Casi me mata. Bueno, tampoco es para exagerar. Descanso el primer tiempo, 3 goles. Real Madrid.
que me encanta el Real Madrid y para mí es el mejor equipo de fútbol. Y ahora no tiene buenos momentos, o sea, está ganando, pero ganando por pocos goles, o sea, por ejemplo, por una diferencia de goles. Es un equipo bueno, o sea, lo primero que hice, o sea, impresionante. Ahora se viene el, bueno. Falta también era bueno porque tenían a Berratti, a Di María, Cavani zarpaba. Si no me canso de decirlo, Cavani es buenísimo. Di María, Draxler, Pastore. Por si no lo saben, pero es muy bueno el equipo de París. A Dani Alves. Bien en el Paris Saint-Germain es Hatem Benarfa. Es un muy buen jugador en el Paris Saint-Germain. O sea, no, casi ni siquiera lo le dejan minutos para jugar. Ya sé que es muy malo para el es que es re fácil ganar, ¿no?, los partidos acá. Es muy fácil ganar. Pero ya veremos en el online. Por online me he enfrentado a muchos. Tienen a él, Alexis Sánchez, tienen a Messi, a Cristiano, tienen a todos. O sea, yo nada más tengo a Bale. Eso lo quiero. O sea, una goleada tremenda, 5-0, ¿no? Es que no se puede parar. Y para real, ya haré un video de Clash Royale y de FIFA Móvil. Lo sigo teniendo, no crean. Lo sigo jugando, lo pensé todo de vuelta porque la actualización de 2018, que ahí tuve que reiniciar todo. Hacemos el pase y no, fuera. Ahora no era para tanto, para falta, pero. Después, no, ¿qué hice? Está muy bueno el juego, a mí me encanta, yo lo juego siempre. Y lo único, lo que, no sé, para otros capaz que sí. Ya roja, es roja, es roja. Chao. Me vino todo el jugador ahí como en el jugador. No, sepárate, sepárate, no te saca la tarjeta. Y ahí le saca la roja. Así que no tengo que preocuparme. En roja, igual tengo jugadores para sustituirlo. Peor si por un momento pensé que era Bale. Si me lesiona la nave por 10 partidos de baja. O sea, pero suspensión no me importa porque suspensión nada más, o sea, un maldito partido 8 minutos. Madre mía, Wilson. Igual tuve que explicar todo eso. Ahí me dice que mejor el estadio para la plata. Ya ahí tenía el mercado de transferencia. Pablo Piatti. Jugadores buenos. ¿Qué hago? Coque. Americano. Le bajaron unos puntos. Gary Medel. De Chile. Y también lo bueno. Que nunca lo he explicado, que puedes crear a tu jugador. Acá aparece cuando, no sé, cualquier día. Y bueno, uff, esto va a ser feo. No, qué mala leche. Se me lesiona uno.
Pongo esto aquí. Que recupera por lo menos por. Tengo un portero, no me importa. Arriesgo sin portero o con portero. Y lo pongo. Bueno, esta es mi plantilla. Sigo teniendo que se nos cambia. Y espero que les haya gustado el video. Si quieren más, suscríbanse. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.